Hey, 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 ¿qué pasa, puticiervos? Soy Sergian Sega Sonic y bienvenidos hoy a la última parte de Sonic 3D Blast. Estamos en Panic Puppet. Este nivel no me gusta mucho, la verdad. Porque cuando era pequeño, pues sí que le eché un ojo. ¡Ay! Están encerrados en cápsulas, qué raro. Y no me llama la atención, la verdad. A ver, ¿qué es eso? Vale, aquí no se puede hacer nada. Bueno, en fin. Hoy terminamos el juego, ¿vale? Porque es este el último mundo. Y luego pues hay como un boss, pero es un jefe solo, así que... Vale, vamos por aquí. Ay, no puedo. ¿No? No, no puedo. Vale. Ah. Hay que hacer algo con esa palanca, ¿verdad? ¿Cómo la puedo mover? Igual cambia sola o... Ah, ya está, vale. Igual no debería haber tirado por aquí todavía, pero bueno. Cómo mola esto, ¿no? Rings. Vale. Bueno, esta parte de hoy sí que creo que va a ser más larga, porque no es lo mismo que un jefe ala. O sea, dos jefes en una misma parte. Vale. A ver. Vale, se puede hacer, se puede hacer. Vale, pues no. ¡Ah! Vale. Vamos. No. A ver, tengo que pensar bien en cómo hacer esto. ¡Ah! Tío, ¿en serio? Vale. No. Es que he saltado muy pronto. Es que no tengo que saltar, tío. Soy tonto. Ahí. Vale, ahora. Madre mía. Espérate que no tenga que volver a subir luego. A ver. Aquí hay más cosas. Aquí hay otro flicky. Bien. Ay, Dios. Vale. Vale, ¿cómo hago yo esto? Es la pregunta que yo me hago. A ver. Vale. Se puede subir con el ventilador este. Pero cuesta un poco, ¿no? Vale. A ver. Soy tonto. Y encima se me ha acabado la canción. Vale. ¡Ah! Lo había conseguido. Bueno, al menos en uno. Vale. Vale. No será esta la bogeada, ¿no? Que no se puede subir. Porque claro, he subido antes. Vale. ¿Cómo narices subo yo por ahí, tío? ¡Ah! ¡Tío! Estoy aquí, vale. ¡Uf! Me ha costado, ¿eh? No voy a mentir. Tío, no, no, Flicky, no te vayas. Ven aquí, ven aquí. Al igual, mete. Ven aquí, tío. O sea, al igual vuelvo por ti, que te den. Vale. Wow. Vale, cuidado con este. Vale, bien. Nos quedan dos. A ver, ¿qué hay por aquí arriba? Ajá, el otro. Bien. Por ahí tiene que haber algo, pero antes vamos a tirar por aquí. Ajá. Mierda. Vale. ¿Dónde está el Flicky? Me falta uno. He perdido un Flicky. Wow, 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 ¿a dónde va esto? Dime que es a dónde quiero ir. ¡Ah! Vale, venid aquí, compañeros. Vale, a ver, con cuidado. Tiene que estar la cápsula por aquí. Ah, vale, o sea que aquí no te dan ellos los animales. Los tienes que ir encontrando. No sé qué va a ser más difícil, porque... Me voy a ilusionar cada vez que vea un villano. Va a ser algo... ¡Ah! ¡No! Vale, bueno, vamos a ver si por aquí se podía tirar. Que hay algo, así que digo yo. Vale, ¡oh! Venga ya, ¿en serio? ¡Ah! Vale, a ver. Me falta uno. ¡Hala! Y me vuelvo para... No, vamos a volver a entrar. Y estamos solo en el acto 1, madre mía.
Vale, ya se me ha pasado la invencibilidad. Si es que... Vale. Aquí hay un sitio por donde no podemos ir. Pues nada, vamos a tener que tirar por aquí. Ah, no, 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 no me toquéis, no me toquéis. Vale, vámonos. Wow. Vale. A ver si esto nos lleva a algún sitio bonito, por favor. Por ahí he subido yo antes. Vale, a ver dónde estamos. Corre, corre, corre. ¡Ah! ¡No! Vale. Esto supongo que será por si queremos volver en algún momento o algo, ¿no? Bueno, lo dejamos así, porque si nos da para pulsarla tiene que ser por algo. ¡Oh! Aquí está. Vale, vámonos. Vámonos, vámonos. Vale, acto 1 completado. ¡Dios mío! No quiero ni saber cómo será el jefe de esta zona y luego el que tiene que venir después. Ay. Vale. Acto 2. Vamos allá. Jolín, ¿empezamos fuerte o qué? Sí, en efecto. Vale. Vale. De aquí no quiero nada, vámonos. No había nada, ¿no? ¡Oh! Vale. En efecto, los enemigos aquí no sirven para nada. Vale. ¡Ah! Vale. Por ahí hay un camino. Ah, acabo de perder el escudo por imbécil. Vale, vamos a tirar por aquí. Esto es como el primer nivel. Vale. ¡Wow! ¡Ay, Dios! Venga, va. Vamos a gotogo fastear en este juego, que pocas veces podemos hacerlo. ¡Ah! Vale. No quiero nada de vosotros. Quiero ir a por las cápsulas. Vale. Pues subimos por aquí. No he encontrado todavía ningún enemigo, ¿eh? ¡Qué fuerte! Vale. Ahora vamos por esta. ¡Oh, Dios! Vale. ¿Dónde están las cápsulas, tío? ¡Ih! Es que no viene nada dentro de ellos. No hay ningún flicky. Igual esto no va de flickies. Igual este ya no va de salvar animales, sino de salir corriendo y ya. ¡Dios! ¡Es la figura de Eggman! ¡Hala! ¡Mirad qué guapo! Nunca había visto eso. Bueno, a ver, me suena, pero... ¿Pero sabes eso de no lo piensas? ¡Wow! Vale. Esto tiene que llevar arriba, ¿no? Ajá, plataforma voladora. ¡Oh, Dios! ¡No! 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 Espérate, porque como me quede abajo la plataforma, fijo que me revientan. Vale. Madre mía, ¿no? Menudo plataformeo se han montado aquí en un segundo. Vamos a ver. Os voy a matar a todos. Voy a intentar al menos. A ver si me dan algo. Nada. ¡Ah! No tengo rings, no tengo rings. Vámonos de aquí. ¡Oh, mierda! Vale, he de reconocer que este nivel es difícil, no lo siguiente. O sea, mirad las vidas que he perdido en un momento. Porque he llegado a un sitio sin rings como 3-4 veces. Porque soy así de genial. Y en fin, me ha pasado factura, que digamos. ¿Vale? Era aquí. Aquí he entrado sin rings y claro, llegas aquí. Que te saquean. Wow, me he caído así con muy de golpe. Vale, voy a pasar de los enemigos que le den. O sea, tengo cosas más importantes que hacer que morir, ¿sabéis? Y si en todo el nivel ya no hemos visto animales, dudo que los encontremos. Por lo que... Vamos a seguir a ver qué ocurre. Vale. Me vendría bien encontrar una vida, ¿sabéis? Vale, vamos a subir con esto, como lo hemos hecho antes. Pero ven aquí, no te vayas, plataforma. Que se note mi concentración, por favor. Vale. Vale, más tiros, más cosas. Vámonos. Aquí es donde me he quedado yo antes. Vale. ¡Oh, un escudo! Genial. Ahora me falta una vida y seré más feliz todavía. No sé cómo estoy vivo. No, por ahí no. Por aquí, no sé, todavía menos. ¡Wow! Hay agujeros, cuidado con no caerse. Hay que entrar aquí, ¿no? En la nariz de Eggman. ¡Oh! Ya nos hemos pasado el nivel, vale. Estaba en lo cierto. Ok. Pues vamos al boss. ¡Ay, Dios!
Acto 3. Vale, ¿cómo se mata a este señor? ¿Dónde estás? Vale, ahora. Ahora lo pillo. Vamos, ven aquí. Au, bueno. No es el mejor ejemplo, pero... Vale, ya sé cómo darle, vale, vale. Hay que ser un poco pacientes. Vale, así. Uf. Cualquiera me va bien, lo que queráis. Vale, voy a coger estos rings de aquí. Venga. Ahí. Muy bien, vale, vale. Tiene truco, tiene truco. Pero lo que pasa es que me queda una vida. Entonces es como que si me matan ahora, adiós. Vale. Venga, va. Ya hemos pegado un brazo de los que tiene, así que... Vamos. No creo que este sea el único jefe. ¿Ves? Lo sabía. Seguro que nos vamos por alguna rejilla de estas. ¿Ves? En efecto, en esta. ¿Qué es esto? Esto va a lanzar fuego, ¿verdad? Me cago en la... Ay, Dios, que yo con el fuego me llevo muy mal, tío. Venga, vamos. Muévete, porque va a ir para el otro lado. Vale. Pues nada, hacerlo así todo el rato. Vale. Bueno, creo que lo voy pillando. Vale. Ah, mierda. Vale. Uf. Vale, solo va a venir de este lado ahora. Vale, listos. Vale. Ah, hay otro ring, vale. Tres rings. Por Dios, es la vida cero. Quiero completar esto ya. Ay, ¿qué es esto? Por Dios. Vale, vale. Se le puede dar fácil. Se le puede dar fácil. Vale. Cuidado con esto, cuidado con esto. Vale, vale, vale. Este es aún más fácil. Bien. Tú dedícate a saltar, Sonic. Y ya está. No, no pasa nada, no sé por qué. Pero bueno, oye, que mejor. Ay, mierda. Que lo estaba haciendo en el otro lado. Soy muy listo yo. Vale, ojo, cuidado. Vale, es que ahora solo lo hace para el otro lado. Vale. Vamos allá, ¿no? Venga, un poco más. ¡Un poco más! ¿Qué hago, la leche? ¿Cómo me muero ahora? ¡Vamos! Que me queda nada. Tiene que quedar un golpe. Le tiene que quedar un golpe. ¡Muere! ¡Ah! Está, ¿no? Ya está. ¡Bien! Jefe completado. ¡Dios mío! ¡Qué bueno, por Dios! Esto de las tres fases me ha molado mucho. Y ahora por bocas me tocará hacerlo en el siguiente nivel. ¿Qué os jugáis? Ok, vamos a terminar este juego con fuerza. Vamos allá. Ah, ya está. No hay más jefe. Ah, que me he pasado el juego. Yo pensé que había algún jefe oculto o algo. Ah, eso tiene que ser cuando consigues las esmeraldas. Es un jefe extra, digamos. Oh, bueno, pues está bien. Que no lo voy a hacer, os lo digo en serio. Sí, sé que mantiene todavía las causas esmeraldas. Más que nada porque no hemos conseguido ninguna. Pero bueno, este es el bad ending. Y el good ending se hace consiguiendo todas las esmeraldas. Pero bueno. En fin, pues dejaremos por aquí Sonic 3 de Blast. Yo pensé que iban a ser el otro jefe también, sí o sí. Habría estado bien que lo metieran. Pero claro, supongo que es un reto, ¿no? Conseguir las esmeraldas para ir a por ese jefe. Está bien. Es que del otro jefe me acuerdo más. Era como un huevo que iba moviéndose, yo qué sé. En fin, como todos los bosses de Eggman, ¿no? ¡Ay, esta música! Es muy buena, la verdad. Poca gente la conoce, pero bueno. Bueno, chicos. Pues Sonic 3 de Blast finiquitado. Así que guay. Ay, Dios. Me ha gustado rememorar esto en PC. Porque fue el primer pack de Sonic de juegos que tuve. Tuve el Sonic R, luego tuve el Sonic 3 de Blast en un pack de Explosive. Seguro que muchos lo habéis tenido. Sobre todo los más antiguos, como yo. Pero bueno. Ay, Dios. Bueno, chicos. Pues nada, lo iremos dejando por aquí, ¿vale? Porque no hay nada después de los créditos, así que... En fin.
Espero que os haya gustado mucho Sonic R, o sea, Sonic R, me encanta. Sonic 3D Blast o 3D Flicky's Island, como queráis llamarlo. Yo me lo he pasado bien jugándolo, la verdad. Es como un poco de relax, tranquilamente. Y es un juego que está bien, es un spin-off bastante decente. Tampoco es que innove demasiado, pero oye, la vista esta así 3D extraña estaba bien. Así que, no sé, a mí me gusta como spin-off de Sonic. Hay gente que dice que es una mierda, pero para gustos, colores, ¿no? Así que nada, señores, nos veremos pronto en otro vídeo, ¿vale? Sergi and Sega Sonic se despide. ¡Hasta pronto! Y decidme si os ha gustado Sonic 3D Blast, por favor, no os cortéis. ¡Suscríbete! ¡Y sígueme! ¡Hasta pronto!